¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra mesa de opiniones, como todos los días jueves, compartiendo generalmente temas relacionados a la actividad en líneas generales. Este año, bueno, ya lo hemos dicho, en particular a todo lo que tiene que ver a un año eleccionario, y no es un año eleccionario más, porque aquí hay mucho en juego en esta elección, está de más decirlo, pero bueno, se va a elegir presidente, gobernador. Se van a renovar algunos cargos de Cámara de Senadores, diputados y también, por supuesto, intendente y concejales, como así también consejeros escolares. Ya en la recta final, porque falta menos de un mes para que en las urnas se dirima quién va a ocupar el sillón de Lainez, han quedado tres, se sabía que iban a ser tres los candidatos. Como precandidatos hubo muchos más, pero bueno, Sergio Bordoni encabezando la lista de Unión por la Patria en el distrito de Torkins. Después vamos a conocer y vamos a preguntar sobre los distintos matices. En algún momento dijimos esto de juntar el agua y el aceite. Bueno, se ha conformado una única lista. Seguramente no ha sido fácil poder llegar a esto. Lo propio ocurrió con Juntos, tal vez más sencillo en lo que hace a la conformación, pero hubo cuatro listas. Federico Labarthe fue el elegido entre los cuatro y va a ser el candidato de Juntos, quien también va a estar invitado, por supuesto, a la mesa de opiniones. Y, por otro lado, vamos a estar charlando con Mario Rodríguez, que se sabía que iba a ser el candidato, lo que no se calculaba a lo mejor, que iba a tener tan buen caudal de votos, lo que abre una expectativa interesante de cara al 22 de octubre. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando hoy específicamente con la gente de Unión por la Patria en un ratito nada más. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Muy bien. Sí, te estaba escuchando y pensaba en esto, ¿no? Digo, ¿qué manera van a encarar esta campaña pensando en el 22 de octubre? Y más allá del 22 de octubre, lo que puede llegar a pasar, la posibilidad, en caso, ¿no?, de ser gobierno, en este caso Unión por la Patria, teniendo en cuenta que, bueno, son los invitados de esta noche, ¿de qué manera gobernar? A ver, obviamente el aparato lo tiene Sergio Bordoni desde hace rato, ya viene, va a cumplir 8 años de gestión, el próximo 10 de diciembre, hay que ver qué va a ocurrir el 22 de octubre, si va a continuar o no, pero claro, la gran incógnita, y eso es para preguntárselo, por supuesto, en un rato al propio intendente, de qué manera, digamos, se puede llegar a abrir esa apertura que permite, desde el punto de vista, bueno, político, sí o sí, había que ensamblar con la otra lista que había perdido, que era la lista de Gustavo Tranquez. ¿Qué apertura va a haber en la posible, si sigue gobernando Bordoni, en esto de poder, bueno, abrir el juego dentro de otra fracción, dentro del propio Unión por la Patria, si se va a aceptar sugerencias, si se van a aceptar ideas, si se van a aceptar proyectos? No es fácil, vos lo decías, el agua y el aceite, ¿no? Lo que no se logró en un momento, lo logró una elección en un PASO por primera vez después de tanto tiempo y pensando en lo que va a ser en un futuro, ¿no? Si sigue gobernando Bordoni, ¿no? Después del 10 de diciembre. Pero digamos, realmente son varias las incógnitas, ¿no?, que uno tiene, porque bueno, obviamente se lo vamos a estar trasladando en un ratito nada más al propio jefe comunal. Bueno, si no se cae antes el jefe comunal, porque tropezó con un cable por allí, que no está muy bien ubicado, pero por suerte se mantuvo. Está ileso. Sí, está ileso. Así que acaba de entrar al estudio. En esto del agua y del aceite, y digo en cada una de las elecciones internas, yo recuerdo que cuando charlamos con la gente de Juntos, nadie quería ir a interna, todos hablaban de una única lista. ¿Pero por qué? Y lo propio ocurre en todas las ramas políticas, porque sabemos que eso genera un desgaste. Y siempre tenés alguno que no queda conforme con la conformación de una única lista, siente que por allí ha quedado marginado, siente que, y en definitiva, son los votantes los que definen quién va y quién no va. Pero siempre ha dejado herida, no es de ahora, no es de las PASO. Cuando se han hecho elecciones internas desde el 83 hasta la fecha, en cada elección interna ha pasado. Es decir, gente que por allí no terminó de digerir el resultado de las internas o se creía con mejores posibilidades y resulta que a la hora de cuando hablan las urnas, como decimos habitualmente, la cosa no fue tan así.
Pero bueno, también hay un tiempo de sanación, ¿no? Entre desde la fecha de las PASO hasta que se realice la elección general, yo creo que ese tiempo se puede usar también para la sanación política de varios, a veces conversando. Volvemos a lo del agua y el aceite. Creo que pocos apostaban a que se iba a constituir una única lista, sin embargo, se constituyó. Lo propio ocurrió en Juntos. O sea, a ver, las democracias nos dan las herramientas, después depende de nosotros saber usarlas o no, respetarlas o no respetarlas. Bueno, aquí se ha dado esta situación en ambos partidos, podemos decir, mayoritarios, y el otro tema, lo que vamos recién, el caso de Mario Rodríguez, que con 1.000 votos logra un caudal de votos interesantes y diríamos que está en una desde una posición expectante para el 22 de octubre, ¿no? Una de las tantas incógnitas para el 22 de octubre, los votos de Mario Rodríguez, si se van a aumentar, si va a tener la chance con esta, digamos, con esta ola que viene de Milei, que hay que ver si sigue tan así para el próximo 22 de octubre, tal cual lo que ocurrió en las PASO del mes de agosto, pensando que tal vez Rodríguez puede llegar a ver, podría ganar también las elecciones, pero también, a ver, uno puede pensar que puede ingresar al menos un concejal en el recinto. Pero digo, más allá de todo eso, porque también hay que pensar qué va a pasar con esos votos que fueron para Tranques en su momento, qué va a pasar con los votos que fueron dispersos dentro de lo que era el espacio de Juntos, si irán a acompañar a Labarthe. Por eso, la verdad que no se sabe. Pero digo, más allá de todo eso, es importante lo que puede llegar a pasar a partir del 10 de diciembre. Y ahí ya pego el salto, lo dejo a un costado del 22 de octubre. Digo, a veces uno se enfoca en lo inmediato, ¿no? Pero realmente hay que tener una mirada un poco más amplia, porque acá necesitamos de todo, ¿no? Digo, esa mirada que tienen algunos, y uno puede escuchar a algunos candidatos, sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que todos tienen la receta mágica, ¿no? Y es como que son los Messi que nos van a salvar a partir del 10 de diciembre. Creo que eso ya se acabó, ya está. Creo que eso, la vieja política ya, o al menos uno quiere que termine, ¿no? Esto de que hay que sentarse a charlar, hay que cogobernar con ideas claras. Necesitamos algún día, alguna vez en la vida, un horizonte, pero para eso necesitamos compromiso. Compromiso y también aceptar. Cuando uno se equivoca, y también aceptar ideas de otro y complementarse en definitiva. Suena un poco idealista lo que digo, ¿no? Es lírico lo que digo. Es lírico, pero a ver, digo, ¿tenemos que seguir bajo el yugo de la vieja política? No. A ver, si no cambiamos, nos cambian, quédate tranquilo. O sea, las nuevas generaciones te pasan por arriba. Si no cambiamos esto de la vieja política y si seguimos pensando como hace 20 años atrás, pasan por arriba. No tanto, ¿eh? Sí, o menos. Es que sigue. Sí, es cierto. Bueno, pero bastante fresquito sigue. Pero todo esto es sencillo. Pero hay que empezar. Así como la tecnología, claro, te obliga a ayornarte de alguna manera en la medida de lo posible. Y bueno, esto es lo mismo. O sea, pero hay que empezar a allanarle un poquito el camino, ¿no? A la juventud. Hay que dejarle algo. Sí, bueno. Que algunos dejan, ¿no? Obvio. Si algunos están haciendo un gran esfuerzo. Si le vamos a dejar la manera que nos venimos desempeñando, desde, te diría, antes de. No es un buen ejemplo. Sí, no. No. Aparte, para muestra la realidad, ¿no? Ahí ya no van la opinión ni de uno. Vos a los chicos les decís, la figura de Irigoyen, la figura de Perón, sí, algunos leen, saben de qué se trata, pero quieren vivir la realidad, el hoy. Uh-huh. Y el hoy no lo viví solamente con cuestiones filosóficas o con la historia. Y se pide más sentido común, ¿no? Y es la realidad, o sea, es. Yo digo que por suerte es así, ¿no? Porque los que vienen nos van a mejorar seguramente. Dios quiera. Vamos a hacer la pausa, ya vamos a charlar con Sergio Bordoni y algunos de los integrantes de su lista. Ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad, generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins.
Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torto. Vamos a vacunarnos. El sarampión, rubiola, paperas y polio son enfermedades muy contagiosas, en muchos casos graves, que afectan principalmente a menores de 5 años. Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio, independientemente del antecedente de vacunación. Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas, incluso con la de COVID-19. Más información en www.gba.gov.ar/vacunación. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, ya estamos con los invitados ubicados. Tenemos un poco averiado el intendente, pero creo que nos va a bancar igual, por lo menos hasta que pueda. Vamos a ir a la presentación de cómo quedó constituida esta lista de Unión por la Patria en el distrito de Torquís. Bueno, ahí está como candidato a intendente, el actual intendente, que va por la RERE, Sergio Bordoni. Vamos a ver ahora la composición de los candidatos a concejales titulares. Estefanía Bordoni, de nuestra ciudad, encabeza la lista. Lo siguen Martino Laverri, de Sierra de la Ventana, Carmen Soberchia, que se suma de la otra lista de Unión por la Patria a esta lista que encabeza Bordoni, que es de nuestra ciudad, Matías Rojas, de Sandungaray, Luciana Mainero, de Sandungaray, y Javier Yarrul, de Villa Ventana. Esos son los concejales titulares, candidatos a concejales titulares. Pasamos a los suplentes. En este caso, Romanela Vergesio, de nuestra ciudad, Branco de Sabarte, también de nuestra ciudad, Itatí Maidana, de Sierra de la Ventana, y Darío Alberdi, de la localidad de Chasicó. Pasamos ahora a los candidatos a consejeros escolares suplentes, Antonella Rinaldi, de Sierra de la Ventana, Juan Vigil, de nuestra localidad, y los candidatos a consejeros escolares titulares, Alfonsina Sagredo, de nuestra ciudad, y Carlos Lamas, de la localidad de Villa Ventana. Esta es la conformación ya oficial de la lista que lleva y que encabeza el actual intendente Sergio Bordoni. Recibimos a los invitados. Así es, vamos a comenzar por las damas. Le vamos a dar la bienvenida a Carmen Soberchia. Carmen, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Miguel, Rodrigo y a toda la gente que nos está viendo. También le vamos a dar la bienvenida a Estefanía Bordoni. Estefi, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Bueno, y por supuesto le vamos a dar la bienvenida al averiado intendente Sergio Bordoni. ¿Cómo va, Sergio? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias por el aguante, porque bueno, venís averiado. No, al contrario, un placer. Bueno, ahí sí. Estamos con los invitados. Vamos a hacerlo hablar a Sergio mientras pueda. Dale. Así después hablo con las chicas. Sergio, bueno, esto de nosotros hablábamos del agua y del aceite. Sabemos que no fue fácil esto, ¿no? De llegar a conformar
una lista de unidad o una lista ensamblada. Sí, no es que no fue fácil. Yo creo que no es el agua y el aceite porque estábamos en el mismo partido. Unión por la Patria es uno solo y sinceramente, más allá de que había dos líderes políticos encabezando distintas listas, creo que después de las PASO, dado el resultado, el acercamiento existió para armar una lista de unidad y bueno, este es el resultado del armado de la lista de unidad. Y me parece que es lo más lógico y lo más sensato después de un triunfo es sentarse con las personas que participaron por primera vez, ¿no? A mí me toca, de una interna partidaria, y ponernos a charlar, a ver qué es lo que queremos para el distrito, que me parece que es lo fundamental. Lo fundamental es trabajar para el distrito, para la gente, y hacer todas las cosas que la gente nos está pidiendo, ¿no? Es una unidad, terminar con la grieta política, que eso ya no sirve para nada. Y bueno, lo más importante es no perder el norte, que es la gente que... seguir ayudándola, más en este momento crítico donde la economía está inestable y tenemos que darle una mano en todo sentido, en lo que es acompañamiento social, porque realmente mucha gente la está pasando mal y hay que ayudarla, para eso nos están apuntalando los políticos nacionales y provinciales y bueno, y aquí estamos, me parece que era algo maduro sentarnos a charlar y poder hacer una lista de unidad como la que se hizo. Vos decías en conferencia de prensa hace unos días atrás, cuando hablaste de varios temas, destacabas en esta conformación, este ensamble, la tarea de quien tenés sentado ahí a tu derecha, de Carmen Soberche, ¿es así? Es así. Carmen se puso a disposición a trabajar para unir al peronismo, ¿no? Para tratar de consensuar una lista y creo que se llegó a buen puerto. Yo creo que cuando hay una intención de arreglar, se arregla. Y esto estuvo siempre presente. Y le agradezco a Carmen y a muchos compañeros que también influyeron porque no fue Carmen sola, influyeron muchos compañeros para que esto se llegara a buen puerto. Así que bueno, feliz por esto, porque realmente la idea inicial había sido esta. No se llegó a un acuerdo, lamentablemente, pero bueno, era lo que querían todos los dirigentes de Unión por la Patria, ¿no? A nivel nacional y a nivel provincial. Porque no se llegó, se compitió como tiene que competirse en una elección y se llegó a este resultado después de haber competido y habernos tocado ganar a nosotros, pero no hay ni ganadores ni perdedores acá. Acá tenemos que sacar el distrito adelante y para eso estamos, vamos a seguir trabajando para hacerlo. ¿Esto es el principio tal vez de lo que marcás vos, tal vez la unión del justicialismo a nivel distrital? ¿Puede ser el principio? Es lo que deseo, pero ojalá sea el principio. Yo creo que tal vez ha habido otras instancias donde el peronismo se pudo haber llegado a unir y no fue así. Ojalá sea así, pero más allá del peronismo tenemos que entender algo. Ni yo soy dueño de los votos que tengo, ni Tranquil es dueño de los votos que tiene, ni nadie se puede creer dueño de los votos. Los votos no tienen nombre y apellido. No son ganado, que los arreas para el corral como ganado, que los encerrás para marcarlo y hacértelos de tu propiedad. Me parece que eso ha cambiado muchísimo. Y si no, fíjense, hay tres candidatos a nivel nacional donde todos tienen la posibilidad de entrar a un balotaje. Entonces, sinceramente, si creemos que la gente la arreamos como ganado, estamos equivocados totalmente. Hemos perdido el norte, aparte, y no entendimos nada, yo por lo menos en 8 años de gestión, si yo pienso eso, porque no entendí nada durante 8 años de gestión. Vos ves el cuarto oscuro cuando empiezan, bueno, los fiscales te lo habrán contado, digamos, ves las combinaciones más extrañas que hay. Sí. A nivel nacional, provincial, legislativo, bueno, en el caso de... No, por eso te digo, la gente... También. Y me acuerdo en el 21 cuando decíamos la gente no sabe cortar, porque nos pasaba que cuando íbamos con una boleta corta nosotros metían toda la boleta de un partido con la boleta mía. Y pensamos que la gente no había aprendido a cortar. Yo creo que la gente aprendió a cortar y piensa por sí sola. No podemos influir en la gente. Así que... Ojalá la gente madure porque es algo importante para la vida democrática y para que elijan bien a sus candidatos. Eso es fundamental en la vida democrática. Y hay que festejar que estamos en democracia. Sergio, vos decías que hubo muestras de desprendimiento, bueno, el caso, por ejemplo, de quien tenés sentada a tu derecha, pero independientemente de eso, llegan a las 5 de la mañana del día que había que presentar las listas. Ha llegado a un acuerdo, ¿no? Sí, porque tenía que firmar el apoderado de la lista, que era Gustavo, y justo estaba en una reunión en Chasicó. Se le hizo tarde y llegó tarde, pero bueno, no hay problema porque se logró firmar.
nos costó que tuviéramos que viajar en avión a llevar la lista porque teníamos tiempo hasta las 11 de la mañana. Pero bueno, nada, es algo que pasa en la política. A veces uno en un asado o en una charla te demoras mucho más de lo preciso y bueno, llegas más tarde y nada, lo importante es que se logró, ¿no? Acá no hay que ver ni mirar para ver quién tuvo la mayor virtud para armar esta lista, sino es simplemente que se logró la unidad y que vamos a competir para ganar las elecciones en el 2023, que eso es lo más importante, para seguir gobernando, para seguir ayudando a la gente, que eso es lo que más me quita el sueño, ¿no? Que la gente la esté pasando mal, porque realmente la está pasando mal la gente. Yo no voy a tapar el sol con las manos, ni decir que somos los mejores gobernando, porque la está pasando mal, pero para eso estamos ayudando a todo el mundo en lo que se pueda, porque también no tenemos un bolsillo de payaso. Estamos tratando de los recursos que tenemos, tratar de administrarlo lo mejor posible para que la gente la pase dentro de la malaria que hay lo mejor posible. ¿Hay alguna encuesta que está? Pues, hemos visto que hay encuestas dando vueltas, pero no sé si no, capta números. De mi parte no, nosotros no tenemos, nunca hicimos encuesta. La mejor encuesta es cuando vas a la urna y fíjense, a nivel nacional y a nivel provincial, no dieron resultado. No la pegan, la gente dice una cosa y después hace otra. Nadie dice la verdad cuando hace una encuesta. Y este fue el resultado más claro. Fíjense que Milei se pronosticaba entre un 22, 19, y terminó ganando las PASO. Así que yo digo que las encuestas, hoy por los encuestadores van a tener que fijarse o cómo van a querer vender su producto, porque realmente lo están vendiendo muy mal. Muy mal lo están vendiendo y no es barato. Y no hacen las cosas bien. Sinceramente, o no las hacen bien, o realmente la gente ya no le cree en las encuestas y le dice cualquier verdura, le vende cualquier verdura. Acá dentro de lo que es, bueno, Unión por la Patria, hubo dos listas, en la cual, bueno, la interna la ganaste, y vos decías, y un poco también yo lo planteaba al comienzo del programa, ¿no? Esto de si ya va a haber una mesa en la cual se juntan las partes para empezar a hablar, vos ya venís gobernando, obviamente, tenés tu forma de llevar las cosas, si existe otra lista de Unión por la Patria, hubo otra lista de Unión por la Patria, porque hay otra forma, otra receta que en la cual quieren llevar adelante. Seguramente habrá coincidencias en algunos aspectos, en otros no. En eso, ¿cómo lo van a manejar? Esto de tratar de ensamblar también ideas, ¿no? Esto de lo que estará bien, supongo que se seguirá haciendo, y lo que no, se discutirá y se verá cómo se lo puede mejorar. Seguramente que si estamos en un mismo partido político tenemos las ideas muy parecidas, ¿no? Y ya estamos trabajando. Nosotros, a pesar de que la lista la vamos a presentar el día 21, nosotros ya estamos trabajando porque creemos que la gente no puede esperar a la presentación de una lista, sino que ya estamos trabajando en forma conjunta. Y obviamente, a ver, más allá de que ahora estamos en una lista con Carmen, que forma parte de PAMI, hemos hablado durante estos 4 años de gestión por distintas problemáticas de salud de la gente y la hemos resuelto en forma conjunta. O sea que no privaba de que yo estuviera en un lugar y ella en otro. No privaba porque primero está la gente. Lo más esencial para mí es la gente. Y si yo puedo dar una mano a PAMI o PAMI nos puede dar una mano al municipio, para eso estamos. Porque vuelvo a decir, si yo no estoy acá, estoy por la gente, no estoy por otra cosa. Y yo creo que esa es la esencia de este partido, ¿no? De esta Unión por la Patria, o Frente de Todo, o Peronismo, como lo quieran llamar. Pero me parece que esa es la esencia. Y yo creo que ponerse de acuerdo, y más conociéndome a mí, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil porque el norte es uno solo, es ayudar a la gente y ver cómo le solucionamos los problemas. Y de eso se trata. Vos mencionaste a Lali Rosatelli, la posibilidad de que se incorpore al gabinete. El lunes empieza a trabajar como secretaria privada mía en este gabinete. Ajá. Bueno, eso es otra demostración de acercamiento, digamos. A ver, uno cuando dice que hubo acuerdo, hay que demostrarlo con hechos. Porque uno se puede sentar en una mesa y dialogar y decir que hubo acuerdo, pero después, si vos no demostrás en los hechos y seguís gobernando como el rey del castillo, me parece que ahí está, ahí es cuando la gente se cansa. Yo creo que nosotros tenemos que dar muestra de que queremos una unidad, pero una unidad en serio, una unidad donde todos puedan opinar, donde todos puedan trabajar y donde todos podamos ayudar al prójimo. Me parece que ahí, si tenemos esa esencia, esta unión que hemos tenido, que nos va a hacer ganar la elección, no tengo ninguna duda, me parece que
eso va a hacer que el distrito de Torkin siga creciendo, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda de eso. Al menos si nos toca hacer gobierno nuevamente, seguramente la gente va a estar cuidada por nosotros, no quepa ninguna duda de eso. Sergio, ¿qué no harías en un próximo mandato, por ejemplo? No voy a tener un próximo mandato, pero no sé. No, ¿cómo? ¿Cómo que no te tenés confianza para...? No, este sí, el que viene sí, en un próximo mandato. No, por eso digo, a partir del 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre, no sé qué no haría. Yo creo que no me puedo arrepentir. Digo, porque en algún momento vos te sentás y decís, bueno... Acá hay cosas que no anduvieron bien. Yo creo que sí, hay cosas que... obviamente que el que hace se equivoca. Y se equivoca mucho cuando haces mucho. Creo que hicimos mucho. De hecho, la gente lo ha reconocido. Si no, no hubiéramos ganado la elección. Porque más allá de que nosotros ganamos la interna, ganamos la elección también. Fuimos la fuerza más votada. Yo creo que cuando vos te estás gobernando, a veces te tapan los problemas. Yo te digo, los 4 primeros años de gestión me tapaban los problemas, no llegábamos a pagar sueldo. Era un problema. Después mejoramos económicamente con esta gestión de gobierno, después vino una pandemia, millones de cosas que fueron cambiando el eje de lo que nosotros pensábamos hacer. Pero después estos 2 años, porque fueron 2 años de gestión realmente, 2 años la lidiamos con una pandemia, se hicieron cosas muy importantes, muy importantes. Sin ir más lejos, los primeros días de octubre, hoy me llamaron de EDES, se viene a duplicar la potencia energética, que resolvimos el problema ya que había con el repuesto que había que traer de Brasil, así que la primera semana de octubre se estaría cambiando y poniendo al doble la potencia energética en nuestro distrito. No es poca cosa, de 15 pasar a 30, estamos duplicándola y asegurando la inversión de gente que quiere venir a invertir en nuestro distrito. Entonces, yo creo que no me arrepiento de lo que hice, pero obviamente que hubo momentos que tuvimos que hacer cosas que la gente necesitaba y nos salimos del eje de lo que nosotros pensábamos. Por eso digo que no me arrepiento de haber gobernado 8 años y de haber hecho lo que hicimos. Obviamente que la experiencia después te va haciendo mejor, porque obviamente te hace más tranquilo en el hecho de solo hecho de saber que yo puedo pagar los sueldos todos los meses, como lo estamos haciendo. Fuimos uno de los pocos municipios que pagamos la primera cuota del bono en el día de hoy, acreditamos para que se pague mañana, dimos un 20% de aumento y estamos medianamente organizados. Después la inflación va limando las obras, pero eso no está al alcance nuestro. Nosotros no podemos pensar o hacer algo con la inflación. Lo tienen que hacer los que están en economía, los que manejan a nivel nacional. Y me parece que nosotros podemos, lo que sí podemos hacer, tratar de ir mirando en qué gastamos y qué no gastamos. Pero sinceramente no me arrepiento de todo lo que hicimos y tal vez, bueno, ahora con esta nueva gente que nos hemos juntado, obviamente tienen otra mirada, otra experiencia y por suerte seguimos sumando gente joven. Porque realmente Cayo es un chico muy joven, que tiene muchas ganas, mucha fuerza de Zaldungaray. Más todos los jóvenes que tengo yo, que eso es lo más importante. Para mí el capital, si vos me decís qué capital más importante hizo yo en 8 años de gestión, es que he hecho una gran cantidad de jóvenes del cual yo me puedo ir a mi casa y tranquilamente esos pueden seguir trabajando por el distrito. Si no hacemos jóvenes y nos quedamos con dinosaurios, como voy a hacer yo dentro de un tiempo, la verdad que no tiene sentido haber estado trabajando durante 8 años siendo ejecutivo y no haber formado a nadie. Hoy construir con jóvenes es lo más importante que te puede pasar, el capital más rico que podés tener en una gestión de gobierno y a su vez pensando al futuro, porque esto tiene que tener futuro. No podemos quedarnos con que los dinosaurios siguen gobernando toda la vida, no. Tenemos que dar un paso al costado y los jóvenes tienen que empezar a trabajar por el distrito, a trabajar por las instituciones, que es siempre lo que yo resalto. Y bueno, de eso se trata. Yo creo que hay cosas importantes que se han logrado y cosas no tan importantes que no logramos y cosas que tendríamos que haber logrado que son importantes. Por ejemplo, cloacas en Cerro La Ventana, que no se pudo lograr todavía. Pero bueno, viviendas, por suerte, en esta gestión de gobierno, y vuelvo a decir, en esta gestión de gobierno provincial y nacional, la única gestión de gobierno que va a tener viviendas a nuestro distrito, se los puedo asegurar. La gestión que estuve anteriormente no había viviendas sociales, y no lo decía yo. Lo decía el expresidente Macri.
no le interesaba a la gente el expresidente Macri. Me pasó a mí, solamente traje 17 viviendas que fueron construidas en la localidad de Chasicó. Así que, como resumen de todo esto, si vos me decís de qué es lo que haría, qué es lo que no haría, no me arrepiento de lo que haber hecho, pero seguramente la experiencia me va a dar más capacidad para hacer un análisis en estos 4 años si me toca gobernar nuevamente. ¿Qué encontraste en el perfil de Lali Rosatelli? Porque es un cargo bastante neurálgico. A Lali la conozco hace muchísimos años. Yo casi me crié con Lali, hemos compartido cumpleaños, de hecho estuve en el cumpleaños de 15 de ella, de la hermana, éramos casi amigos. Después el tema político tal vez nos distanció un poco, pero realmente la conozco, sé que es una chica de fierro, de confiar, y que me puede cuidar también las espaldas estando de secretaria privada mía. Y obviamente lo que más conozco de Lali es que está muy cerca siempre de la gente, porque de hecho lo ha demostrado cuando estaba en el Consejo, venía con inquietudes a mi despacho, que siempre está abierto. Eso es lo que yo... Y que no muchos concejales no lo aprovechan, porque no vienen. Solamente lo que hacen es pegarme y cuestionarlos en redes sociales. Pero mi despacho está abierto para todos. Si quieren solucionar los problemas, el despacho está abierto siempre. Acá no hay un despacho cerrado, pero realmente no les interesa a veces solucionar los problemas. Le interesa ser concejales de redes sociales, como yo digo. Y la gente, nada, la gente se queda con que me pegaron en las redes sociales, pero la gente no sigue resolviendo el problema. Si hay un problema que hay que resolver a la gente, venía a mi despacho, lo charlamos y tratamos de resolverlo. No digo que todos sean iguales, ¿eh? Pero vos me preguntaste por Lali. Lali era una chica que cuando era concejal le tocaba venir a mi despacho por X problema de algún vecino y tratábamos de resolvérselo, sea de salud, habitacional, de lo que sea. Lo tratábamos de resolver. Creo que ese es el perfil que yo busco, de la gente que se involucre, de la gente que ayude a la gente y que podamos dialogar en forma pacífica, aún estando en veredas opuestas. Hoy la tengo en la vereda nuestra, en la vereda que teníamos que estar. Y estoy feliz en la vereda donde estoy. La verdad, después de muchos años de haber estado en el peronismo, que yo estuve acompañando a Gerardo Ratero en el año 91, donde me afilié, y lo acompañé hasta el año 95, después a Gerardo, en el que... momento que ya no me dediqué más a la política, hasta el 2009. Así que hoy estoy feliz de estar donde estoy. ¿Cómo, dentro de lo que estás contando, ¿no? Vos estás en gestión, vas a cumplir 8 años de gestión, ¿cómo vas a encarar la campaña? Porque, digamos, en realidad estás en gestión. ¿Cómo le vas a llegar al vecino? Digamos, porque la ventaja, por un lado, que tenés es que te puede evaluar todos los días porque estás en gestión. Y la desventaja también es porque estás en gestión, te puede evaluar y decir, no, esto la verdad que no me cierra, por ahí quiero cambiar, o si vas a tocar algo, un poco lo que decía Miguel. Y bueno, sí, me sirve todo este tiempo para decir, bueno, en algunas cositas tengo que ir mejorando, tengo que ir ajustando. Sí, tal vez estar más en la calle, cosa que la gestión a veces no te deja, porque tenés que viajar, porque tenés que gestionar en La Plata o en Buenos Aires. Tal vez la gente necesita estar más en contacto con el intendente, eso... Perdón, es una deuda que por ahí tengo con la gente, porque estoy tan abocado en gestionar que a veces no, la gente por ahí, si bien yo atiendo el teléfono, pero por ahí la gente quiere estar con el intendente, tiene necesidad a veces de escuchar al intendente, aunque le digas que no puede ayudarlo, pero al menos que se lo diga de frente mirándolo a los ojos. Puede ser eso, pero ya venimos trabajando de la forma, aún no estando en campaña. Cuando se nos pegaba la otra vez que estábamos entregando las cosas del Abrazar, ¿por qué lo hacíamos de día? Porque no hay nada para ocultar, muchachos. No hay nada para ocultar. Lo hicimos el año pasado, pero no había elección, entonces no nos pegaron. Eso se viene haciendo, porque es un programa de desarrollo social de nación. Y se hace. Y no había elecciones el año pasado, y lo hicimos. Y la gente recibió su salamandra, su heladera, su termoeléctrico. Que estamos hablando de 3 elementos fundamentales. Porque recibir una salamandra es para calefaccionarse. Recibir un termoeléctrico es para higienizarse y tener una heladera en su casa es para tener alimento fresco para alimentarse. Estamos hablando de salud, estamos hablando de higiene, y estamos hablando de confort. Confort, pero no para decir tengo un televisor SD de 55 pulgadas y después no tengo para calefaccionarme. Son 3 elementos esenciales que tiene que tener un obrero. Y hay obreros que no lo pueden tener porque no lo pueden comprar. Entonces, a eso es lo que yo voy. No tengo que esconder nada, no tengo que... ¿Por qué entregarlo de noche? No tengo que hacer eso. Sinceramente lo hago de día porque hay un plan que se llama Abrazar, del cual
el vecino que recibía cualquiera de estas tres cosas tenía que firmar una planilla. El vecino que recibe un pack de ladrillo o una puerta o una ventana que tenga que cambiar en su casa, es más, si no tiene quien se la cambie, ponemos gente del municipio para que se lo cambie y no nos pase como nos ha pasado, porque nos ha pasado también que le dejamos los materiales y después resulta que los vendieron. Y no solucionaron su problema. La puerta sigue rota o no levantaron el baño, ¿me entienden? A eso, ese control lo venimos haciendo hace mucho tiempo de desarrollo social del municipio. Es un control exhaustivo y brillante que hace la gente de desarrollo social del municipio, porque realmente es mucho, pero muchísimo trabajo, ¿eh? Yo les puedo asegurar que las chicas están sobrepasadas del laburo que vienen haciendo. Es muy desgastante, pero tiene sus gratificaciones, porque la gente que vos le pudiste por lo menos tener un baño digno, o que pudieron hacer una pieza más porque estaban todos apretados en su casa con una sola habitación, dormían todos en la misma habitación, o le mejoraste los colchones, o le mejoraste las cuchetas, me parece que eso te da una satisfacción de decir, bueno, estoy ayudando a aquellos que más lo necesitan. Y lo mismo que en salud. Nosotros no hemos parado de que somos gobierno en trasladar gente a Bahía, a Buenos Aires, al Hospital El Cruce, un hospital excelente que se hizo en la época del kirchnerismo. El Hospital El Cruce es uno de los mejores hospitales que tenemos en el país. Lejos, lejos. Yo diría que el número uno. Bueno, y es totalmente gratuito. Cuando no tenemos solución en el PENA, lo llevamos al Hospital El Cruce. Lo llevamos, no lo mandamos en colectivo, lo llevamos. Por eso es que viajes y viajes, pero no es que viajamos para pasear, viajamos para ayudar a la gente, viajamos para solucionarle los problemas de salud a la gente. Porque en un momento cuando vos tenés encima la desgracia de estar enfermo y lo mandás en colectivo y lo mandás a la selva, porque mucha gente no conoce la ciudad, lo mandás a la selva realmente. El acompañamiento del Estado tiene que estar, les guste a quien les guste o no, pero la verdad que el Estado tiene que acompañar, sobre todo a gente que jamás hubiera ido a La Plata, a Buenos Aires o al Cruce, que son ciudades que jamás la ven por televisión nada más, pero muchísima gente no la conoce. Entonces, sinceramente, me siento orgulloso de la gente que tengo trabajando conmigo porque ha acompañado a muchísima gente, en todos los sentidos. El trabajo de desarrollo social ha sido muy bueno. ¿Se puede mejorar? Seguro que se puede mejorar. ¿Nos equivocamos? Seguro que nos equivocamos. Y a veces están saturados y por ahí no les gusta la respuesta que le dan, porque hay que estar en la acción social todos los días y escuchar reclamos, porque realmente la gente se queja porque realmente la está pasando mal. Pero bueno, eso es lo que yo resalto de los que están en la acción social, que están trabajando todos los días para solucionar los problemas de la gente. A veces los podemos solucionar y hay veces que no. Pero bueno, a veces se complica. Y se saturan también los empleados y los trabajadores sociales, ¿no? Sergio, volviendo al tema gabinete, te ha tocado utilizar el manual de sanciones como nunca en el último tiempo, por situaciones, la verdad, que difíciles de entender, ¿no? Cómo ha pasado lo que ha pasado. ¿Cómo haces para poder suplir la gente que no está? Si tenés alguna novedad respecto a, por ejemplo, a la causa del motor y de la patente. Y también a la del hospital, que hemos sido noticia a nivel nacional por un lechón adentro de un freezer, ¿no? Cosas bastante insólitas. Insólitas, bien lo decís vos, insólitas. Bueno, suplir a la gente la estamos haciendo con el esfuerzo de todo el gabinete. Estamos tratando de suplir a los lugares que hoy no están trabajando con gente del gabinete, sin agregar nadie al gabinete, tratando de suplirlo y estar a la altura de las circunstancias. En cuanto a novedades, no tenemos novedades todavía, porque ni siquiera la causa está caratulada. Y en cuanto al hospital, lo del lechón es algo anecdótico a nivel nacional, porque como vos decís, hasta en TN salió, inentendible a nivel profesional, inentendible, porque estamos hablando de dos profesionales, médico y farmacéutico, del cual se los ha sancionado y bueno, y tendrán que cumplir la sanción correspondiente y esperemos que no vuelvan a repetirse. La verdad que son cosas. Después de todo el trabajo que hacen los médicos, tener una estupidez de esta manera, yo lo llamo una estupidez sinceramente, y algunos se enojan y dicen, ¿qué estupidez poner un lechón en un freezer? Sí, la verdad, viniendo de un profesional, sabiendo que hay vacunas, que había dos nada más en el freezer, sabiendo que había dos vacunas, y se pone un lechón donde se pierden dos vacunas pediátricas, es una estupidez. A mí entender, a mi lenguaje, es una estupidez. Pero bueno, no tiene que volver a pasar, obviamente que no va a volver a pasar.
Y si pasa, y pasa con la misma gente, lamentablemente tendremos que tomar otro tipo de medidas, que esta es la primera vez que pasa, ¿no? Pero bueno, esas son las funciones que tiene un ejecutivo, un intendente, en tomar decisiones. ¿Hacemos pausa? Hacemos pausa, ya volvemos. Vamos a la pausa, ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad. Generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torkins. Brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torque. Vamos a vacunarnos. El sarampión, rubiola, paperas y polio son enfermedades muy contagiosas, en muchos casos graves, que afectan principalmente a menores de 5 años. Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio, independientemente del antecedente de vacunación. Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas, incluso con la de COVID-19. Más información en www.gba.gov.ar/vacunación. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, habló bastante Bordoni, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por un ratito vamos a dejar que se recupere, ¿eh? Porque está complicado con la tos. Exacto. ¿Eh? Vamos con las damas. Vamos a charlar con Carmen, porque bueno, después vamos a hablar obviamente con Steffi, que es quien encabeza la lista de Sergio Bordoni. Una cosita antes de que sí. Arranque Carmen. Dale. Hoy cuando me preguntaste también del Ejecutivo, cómo lo reemplazamos, hay empleados que también se han puesto la camiseta y están trabajando en lugares donde tenía gente del Ejecutivo, ¿no? Así que agradezco también a los empleados que nos están dando una mano importantísima para eso. Porque si no me olvidaba de eso y van a decir, ¿cómo y los empleados? No, los empleados también se han puesto la camiseta de este equipo y nos están dando una mano muy grande, ¿eh? Nada más que eso. Bien, bueno. Carmen, ¿cómo ha sido este proceso y este recibimiento de estar en este ensamble, ¿no? Porque bueno, de estar en veredas opuestas, ahora están compartiendo el mismo lugar. Bueno, un poco recién lo decía Sergio, ¿no? Pero digo, desde tu lugar, ¿no? Tu mirada, que venís de otro lugar. Sí, en realidad, a ver, un poco lo dejó claro el intendente, pero para, digamos, repasar sobre lo que estábamos hablando, esto no fue ni más ni menos, digamos, que el que pierda acompaña, ¿no? Que ya se había dicho durante la campaña y ni más ni menos que cumplir con la palabra fue. La verdad que el recibimiento del grupo de trabajo, tanto para mí como para Matías, fue muy bueno. Nos sentimos muy cómodos porque, digamos, encontramos un equipo de trabajo, más allá, hablo de equipo de trabajo porque son los miembros de la lista y también
del Ejecutivo actual, ¿no? Con ganas de trabajar, de hacer muchas cosas por la gente, como estábamos mencionando recién, y la verdad es que es una mirada, digamos, en la que coincidimos completamente, o sea que en ese sentido fue muy fácil, y bueno, y pensando de acá para adelante, ¿no? Que es lo que más nos importa. Y conocés la gestión, que eso también creo que va a ser una ventaja para Bordoni, el hecho de tenerte dentro de un consejo deliberante, porque conocer la gestión, estando colaborando en un ejecutivo y también estando dentro del legislativo. Sí, en realidad, bueno, a mí me tocó, yo empecé como empleada municipal, digamos, o sea que, y pasé por muchas áreas, que eso también me dio, digamos, sumar experiencia, ¿no? En cuanto a lo que se va trabajando dentro del municipio. Después estuve trabajando en el ejecutivo con Gustavo, y bueno, ahora desde otro lugar, digamos, fuera del municipio, pero siempre en contacto con la gente, que me parece que ese también es, digamos, el fuerte y lo que a mí más me apasiona, ¿no? ¿Te gusta la calle, estar en contacto con las instituciones, digamos? Sí. Ahí donde, en definitiva, donde la gente creo que te puede marcar la agenda, ¿no? Exactamente, porque si bien, digamos, yo tengo un rol que cumplo en PAMI todos los días, yo te digo, digamos, lo que más me gusta a mí es justamente eso, escuchar a la gente, tratar de ayudarle a resolver su problema, viendo cómo, ¿no? Porque a veces, inclusive en PAMI te pasa, ¿no? Que la gente va por un tema específico y terminamos hablando de un montón de otras cosas y bueno, uno busca también, ¿no? Con el compromiso que uno lleva también adentro. Me parece que esto no es solamente, digamos, en un año eleccionario, como siempre lo digo. Yo trabajo todos los días, todos los años, porque amo lo que hago y en realidad me encanta justamente esto, ¿no? Poder darle una mano a la gente en la medida que pueda. Y si me tengo que relacionar con alguna otra persona para poder resolver un conflicto o alguien del municipio o de algún otro ente, digamos, es el trabajo en conjunto. Así que yo, digamos, estoy feliz de ese lado porque es lo que me gusta hacer. Carmen, ¿cómo crees que va a ser el ensamble, en la hipótesis de que ingresen al cuerpo deliberativo, con los concejales del Frente de Todos, ¿no? Porque estaríamos hablando prácticamente de la misma estructura. No creo que haya ningún inconveniente, Miguel, porque en realidad, digamos, estamos trabajando en equipo. O sea que, y por otro lado, digamos, a ver, pensando, ¿no? Y hablando objetivamente, no todos coincidimos en todos todo el tiempo, porque la verdad que si yo te vendría a decir eso acá estaría mintiendo, ¿entendés? Y me parece sano que no coincidamos y me parece sano que también discutamos sobre los temas, porque la verdad que si no el recinto de pronto sería, digamos, un grupo de gente que levanta la mano nada más, ¿no? Me parecería muy bueno, digamos, poder lograr consenso no solo con el equipo, digamos, del mismo partido, sino con el partido contrario, ¿no? Que también va a tener bancas, o sea, me parece que estamos todos con el mismo fin, digamos. Obviamente que tenemos ideas muy distintas, el radicalismo, digamos, tiene ideas muy distintas a las juntos. Nuestras. Juntos, bueno. Pero, a ver, si me parece que estamos todos trabajando con el mismo fin de ayudar a la gente, de sacar proyectos adelante o de hacer un proyecto en conjunto, por más ideas distintas que tengamos, digamos, hay que sentarse a trabajar y tratar de resolver las cosas, porque si no, ya te digo, o sea, estamos ocupando un lugar y están pagando un sueldo para gente que trabaja en automático, ¿no? Bueno, vos conocés a los concejales, prácticamente a todos, con algunos te ha tocado compartir banca. En cuanto al funcionamiento, propiamente dicho, del cuerpo deliberativo, ¿qué impresión te deja? ¿En este momento me estás diciendo? Sí. Bueno, yo creo que en este momento, por ejemplo, coincido con que hay gente que evidentemente trabaja mucho en las redes, ¿no? Por ahí está bueno poder resolver cosas dentro del consejo y trabajar en conjunto. Me parece que es sano hablar un poco más las cosas, digo, personalmente, tratar de hacer más equipo de trabajo, digo, en cuanto al consejo deliberante, ¿no? Y también esto, ¿no?, de la posibilidad de llevar inquietudes al ejecutivo. Porque, digamos, el concejal puede, tiene una función y puede colaborar mucho, si se quiere, digamos, para el conjunto del distrito, de la gente del distrito, pero hay situaciones en las que el Consejo Deliberante, digamos, tiene
un tope, que es donde empieza a participar el Ejecutivo. Bueno, en eso también me parece que hay que trabajar un poco más en conjunto, digamos, como para que la problemática no quede, digamos, en un expediente durmiendo, sino que se pueda llevar a cabo y se trabaje y se termine y se resuelva una problemática. Para un posible triunfo y estar dentro del Consejo Deliberante, siempre el reclamo, y digo, nosotros cuando viajamos a las distintas localidades, o mismo acá en el distrito, demandan y reclaman más presencia, por ejemplo, el tema concejales. De hecho, hay muchos que no los conocen o no han tenido la afinidad por ahí como para esto, plantear temas. ¿Cómo vas a hacer? Porque, digamos, es compatible, digamos, los dos laburos que tenés, ¿no? Tanto PAMI como si llegás a ingresar al Consejo Deliberante. Digo, esto te va a demandar mucho, mucho trabajo, digamos. Sobre todo esto que reclama la gente, que es caminar, que estar en contacto con la gente. Ya te digo, o sea, obviamente que va a demandar trabajo, pero a mí es lo que más me gusta hacer. De hecho, con PAMI hemos estado trabajando en todas las localidades del distrito. O sea, yo por una cuestión personal mía, que después tuve a los bebés y tuve que parar por un tiempito, pero bueno, digamos, a mí no me parece un impedimento trabajar en las localidades. De hecho, en un momento se estaba haciendo también esto, ¿no?, del Consejo Deliberante, que era itinerante. Bueno, eso por un lado. Después, la función del concejal, no veo que sea inviable para nada. Ya te digo, de hecho, con la oficina estuvimos visitando todos los centros de jubilados de las localidades, inclusive en localidades como Chasicó, que no tiene centro de jubilados, yendo también a trabajar allá. Y tenés el contacto permanente con la gente, que eso es fundamental. Porque si la gente no te conoce y no puede confiar en vos para presentarte un proyecto o para que le resuelvas una inquietud, bueno, de ahí para adelante. El tema es que vas a tener que compatibilizar PAMI, concejal y los MEGI. Y tu marido, calculo que un tiempo lo vas a tener que dedicar también. No, la verdad que no. En ese sentido me siento segura porque realmente de mi familia tengo mucho apoyo. Los MEGI se acostumbrarán a viajar y bueno, es cuestión de voluntad, Miguel. Yo digo que es todo cuestión de voluntad. La gente que me conoce sabe cómo trabajo, en eso estoy recontra tranquila. Y el resto es ponerse de acuerdo y trabajar en conjunto. Lo que no puede hacer uno lo hará el otro. Y bueno, es la voluntad que uno le ponga al trabajo. Bueno, y en esto te puede dar la receta Steffi también, que realmente son horas que uno le quita a la familia y muchas, ¿no? Así es. Estamos, y más ahora en este tiempo de campaña, que uno tiene que salir más y estar en contacto con la gente. La verdad que la familia es elemental para uno poder estar a pleno laburando. Agradezco en este momento, aprovecho a toda la familia que me acompaña. Y a vos, a ver, desde abajo, digo, desde el Ejecutivo, ¿cómo se ve la función del Consejo Deliberante? Independientemente por ahí de las discusiones que se puedan tener por determinados temas, o como ustedes dicen que hay concejales que son les gusta utilizar las redes y demás. A ver, convengamos que el concejal tiene un rol determinante que es el control de gestión, o sea, eso no se puede perder de vista, ¿no? Después, cómo se hace o cómo no se hace es otro tema. No, tal cual. A mí me parece que la función del concejal es ayudar a agilizar las legislaciones para poder que el Ejecutivo y el Intendente tengan las herramientas para poder llegar a que un proyecto o una obra se realice ayer. La gente lo necesita ayer. Creo que hay situaciones creo que generalmente es estos dos años, que pasa cada dos años esta política, que creo que para mi entender es vieja política, que no sirve, que en dos meses estamos discutiendo, pedidos de informe, creo que se pierde un montón el trabajo que se puede lograr. Hay muchas situaciones en las que deberíamos estar de lleno. Por ejemplo, estamos el 80% de las viviendas de Zaldungaray y tuvimos que nosotros hacer la ordenanza. Lo pedimos en el Consejo que nos den una mano para que cambiemos la ordenanza para la entrega de las viviendas, ¿sí? Que nos parecía que no era la correcta la que estaba. Recibimos ayuda de muy pocos que se acercaron. Así que en esta semana estamos presentando una ordenanza que creemos que también va a ser discutida y que vamos a tener que modificarla, pero la idea es que se realice con inmediatez porque la gente tiene el problema ayer de que no tiene la vivienda. Entonces,
Creo que estamos perdiendo el tiempo en algunos pedidos de informe cuando tienen el teléfono de cada uno de nosotros y pueden levantarlo y podemos explicar, como lo hacemos con cualquier vecino y más ellos que son representantes de vecinos, en las situaciones, ¿sí? Hay un montón de cosas que deberíamos estar haciendo para solucionar los problemas de la gente, como lo es el geriátrico municipal de Salungaray, que el intendente gestionó fondos para poder lograrlo, que se dio el alquiler de del edificio y con alguna, es una noticia muy buena que cuando llega al Consejo Deliberante lo que deberían haber hecho es haber bajado en vez de dilatar, porque el problema lo tenemos ahora. Digo que esta vieja política no me gusta y creo que estamos acá y todo el equipo para poder cambiarlo. Bueno, de todas maneras, como digamos que vuelvo a insistir en esto del rol del concejal, que a veces, uh-huh. Sí, es cierto, por así son demasiados pedidos de informe, pero es una herramienta que tiene en definitiva el concejal. No, definitivamente su función también es controlar al Ejecutivo. Claro. Esos tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Los pedidos de informe tienen el RAFAM abierto, el equipo contable del municipio, cualquier cosa que le pregunten, lo pueden y los ayudan a resolver. Cada vez que han preguntado, les han dicho dónde tienen que buscar, ubicar los informes. Digo, hay muchas herramientas que ellos tienen y que quizás mirar un poco, buscar valores, precios de mercado, ayudaría a dejar de pedir tantos pedidos de informe y trabajar más por la gente. O sea, en un contacto más directo. Decimos. Claro. Bueno, vamos a ver si les toca ser concejal, después lo pueden llevar adelante. No, yo entiendo que, a ver, esta es una discusión que viene desde que, creo que es desde el 84, que yo tengo uso de razón, que voy a las sesiones del Consejo, que se discute el tema de los pedidos de informe, que obviamente es una herramienta y que a veces es antipático para el Departamento Ejecutivo, pero... en definitiva es la herramienta que tiene el concejal y que la democracia y la ley orgánica de los municipios le permite, ¿no? O sea, uh-huh. que lo utilicen más o menos, pero digo, no es que esté mal orgánicamente, lo que vos querés decir que a veces es innecesario. Sí, sí, que tienen herramientas para poder evitar algunos pedidos de informe que son innecesarios, que para mí es para hacer política nada más y nada menos, porque la tienen al alcance, se sientan, van a trabajar. Prenden la computadora y la tienen. Desde que iniciamos el suministro hasta que se ejecuta. O sea, pedidos de informe de números lo tienen. Vos manejás muchos números todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuáles son las cosas que, digamos, te están dentro, que hoy detallaba el intendente, cuáles son las cosas que te preocupan y que te ocupan? En definitiva, que por ahí, más allá del laburo que estás haciendo hoy, lo podés llegar a trasladar después al Consejo Deliberante. La cuestión de números. Y los números gobiernan el mundo y en eso están las preocupaciones de todo, de haber de salud, de trabajo, de vivienda, no sé. Sí, de llegar a fin de mes. Tal cual. Nuestra preocupación desde el área contable y la verdad tenemos un equipo maravilloso de gente que labura todos los días para que nosotros en el año que viene podamos tener un aumento de la coparticipación, que es nuestro mayor ingreso. Hay un equipo de trabajo de empleados municipales que ayudan desde la Secretaría de Salud, desde el área de desarrollo, a trabajar diariamente para que se logre un aumento del CUD o por lo menos se mantenga. Se trabaja diariamente en el área de salud con la ocupación de camas, siempre intentamos poner profesionales porque eso también aumenta. Se intenta hacer la facturación. Cada persona que ingresa al hospital, hay un montón de personas que ayudan y que realmente tienen puesta la camiseta del municipio de Torkins para poder lograr que todos los años tengamos una mejoría, porque brindamos servicios y cada día estamos mejorando esos servicios, pero que eso se vea reflejado en números. A ver, por ahí, no sé si me anticipo mucho, pero Sergio, en caso de ganar las elecciones, digo, Estefanía está trabajando en el Ejecutivo. Uh-huh. ¿Te conviene que siga trabajando en el Ejecutivo o te convendría que siga que se amolde a la nueva función de concejal? Va a tener mucho más trabajo mi señora porque puede llegar a hacer las dos funciones. Obviamente cobrando el sueldo de concejal, uh-huh. y ayudándome bien en el Ejecutivo.
va a tener las dos funciones seguramente, no cobrando dos sueldos, porque algunos van a decir, ah, le va a pagar dos sueldos. De última saldrá de mi bolsillo, pero obviamente que la quiero al lado mío, obviamente que sí, pero también la necesito en el Consejo. Así que no tengo ningún problema que haga las dos funciones, ya te digo, va a pagar los platos rotos Paola, porque va a estar más con mi nieta, pero bueno, nada, es... Ah, pero le gusta eso. Eso le gusta y bueno, y esto es la familia. Si yo no tuviera la familia que tengo, imposible estaría sentado acá en este momento. Sinceramente tengo una familia que me ha bancado en las buenas y en las malas, porque no todos fueron triunfos. Yo no empecé ganando cuando empecé en política. Y bueno, a veces tenés revés que te sacan del eje y tenés una familia que te está apuntalando. Así que, no, eso no está no es un tema de discusión y veremos cuando... Si nos toca hacer gobierno nuevamente, veremos cómo armamos el nuevo gabinete. Estefi, bueno, te vamos a dejar libre el próximo bloque. Queda mucho por hablar todavía, por charlar, pero bueno, lo importante era esto de arrancar con... Ustedes arrancan con la campaña ya, ¿no? ¿Qué día es? Ya te digo, la campaña la venimos... No paramos nunca. Ah, bueno, pero el acto oficial... Pero el acto oficial va a ser el día 21 de junio. Yo tengo que estar viajando por los torneos bonaerenses, Mar del Plata, lunes y martes voy a estar allá, llegaré el miércoles acá, y bueno, decidimos hacerlo el jueves. Lo íbamos a hacer este jueves, pero no nos daban los tiempos, así que nada, igual de todas maneras, lo que queremos es hacer un lanzamiento oficial, que la gente participe de nuestra lista, y también agradecer a la gente que conformó parte de la lista, que hoy tuvo que, por una cuestión de corrimiento, pero van a seguir trabajando con nosotros, que es Silvina Isla, de Tres Picos, que aún, aunque no esté en la lista candidata a concejal, está trabajando como una guerrera con nosotros, y le agradezco mucho. Y también Eugenio Vilche, que es un peronista de vieja data, que también decidió acompañarme y también tuvo que hacer el corrimiento de dar un paso al costado para integrar a estas personas que hoy integran nuestra lista, pero que siguen trabajando codo a codo con nosotros, y agradecerles a ellos porque realmente me sentí muy acompañado y me siento acompañado porque están representando, en el caso de Silvina Isla, con muchos problemas que hay en la localidad de Tres Picos, me lo traslada y tratamos de solucionarlo. Así que agradecerles a ellos por el acompañamiento en las PASO también. Estefi, ¿quería decir algo más? Que estoy muy tranquila con la lista, que el que me conoce sabe que no tengo ideologías políticas y que soy pinista y que crecí viendo cómo el intendente, mi viejo, se preocupaba en ayudar a la gente y se acostaba intentando seguir resolviendo el problema, y que conocí gente como Matías y Carmen que tienen el mismo norte y que caminan la calle y que la gente los conoce y que aprendo muchísimo de ellos, y la verdad estoy contenta en esa situación, que también me levanto intentando ayudar a la gente y me acuesto agradecida en el lugar que estoy y de poder haber ayudado, y es algo que agradezco mucho y estamos para eso, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Qué fue ocurriendo en vos desde que aquel día que empezaste a acompañar a tu viejo en el Ejecutivo a hoy, ¿no? Digo que sos la primer concejal de la lista, o de una de las listas que va a participar de una elección para reelegir en este caso tu papá. Aprendí muchísimo en todo este tiempo, sé muy bien cómo se tiene que gestionar, tengo un equipo maravilloso de trabajo y estoy agradecida en el lugar que estoy, y la verdad es una nueva oportunidad que se me presenta, me encanta estar en contacto con la gente y nada, agradecida de eso. Defi, gracias por la visita, muy amable. Bueno, hacemos la pausa y vamos a incorporar a otro de los integrantes de la lista, de Sergio Bordoni, ya venimos. Contactanos a nuestro WhatsApp 2914-139-774 o a nuestro Instagram CelTV Noticias. En la era de la comunicación y la tecnología, trabajamos día a día para mantenernos en constante crecimiento y brindarle a nuestros asociados un servicio de calidad, generando más conexiones, adaptándonos a nuevas tecnologías, manteniendo la cercanía con el usuario mediante nuestro soporte técnico especializado. Área de Telecomunicaciones de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Torquins.
brindamos internet Wi-Fi libre en las plazas de nuestra área de concesión para que siempre tengas un lugar para conectarte. Quinto principio cooperativo. Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a sus socios y empleados para contribuir a su desarrollo. Cooperativa Eléctrica Limitada de Torque. Vamos a vacunarnos. El sarampión, rubiola, paperas y polio son enfermedades muy contagiosas, en muchos casos graves, que afectan principalmente a menores de 5 años. Este año, las y los niños de entre 1 y 4 años deben aplicarse una dosis extra de la vacuna triple viral y contra la polio, independientemente del antecedente de vacunación. Se pueden dar en simultáneo con otras vacunas, incluso con la de COVID-19. Más información en www.gba.gov.ar/vacunación. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lavá el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Bueno, presentamos a otro de los invitados. Bueno, pero lo voy a presentar con el sobrenombre. ¿Eh? Sí. Cayu Roja, ¿cómo va, Cayu? Buenas noches, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Muy bien, pero muy bien. Bueno, y en tu caso, un poco, bueno, vamos a arrancar como arrancamos con Carmen, ¿no? Digamos, esta experiencia de esta fusión, de estas listas, ¿cómo es esta experiencia de estar, empezar a trabajar en otro espacio? Que en definitiva, como decía el intendente, bueno, es todo Unión por la Patria, ¿no? Claro, exactamente, sí. Ahora vamos todos por el mismo lado. Bueno, si bien empezamos con Carmen hace 2-3 años más o menos que empezamos militando, y la verdad que muy contento, me gusta mucho salir a la calle, estar con la gente, la verdad que muy contento. Bueno, y ahora, acá acompañando a Sergio, vamos a seguir la misma línea, tratar de hacer lo mejor posible, mejorar la calidad de vida de la gente y hacer todo lo mejor posible. Es un representante del gremio. Claro. No, de Cooperativa Eléctrica. De Luz y Fuerza. Exactamente. Claro. Así que en la calle tenés bastante experiencia, sin duda. Y sí, por suerte sí, con el tema del trabajo que tengo, andamos bastante en la calle, sí. Bueno, y se ha dado un paso en Salto Caray donde realmente, digamos, la lista de Gustavo Trankel ha tenido bastante aceptación, ¿no? Sí, de las 6 mesas, ganamos en las 5 mesas y en una empatamos. La verdad que le agradezco mucho a la gente de Salto Caray por el apoyo que tuvimos. Así que bueno, ahora salir a hablar con la gente de vuelta para que nos siga apoyando, porque sabemos que vamos por el mismo camino. ¿Costó el ensamble, no? No. No, porque siempre tuve bien en claro lo que quería. Esto es, tenemos que hacer la unidad hace la fuerza, así que le tenemos que dar para adelante. Bueno, y tenés una, seguramente, bueno, sos de allá, de Sandungaray, tenés una evaluación de cómo es la situación, ¿no? Sabemos que siempre es muy compleja la de Sandungaray. Las distintas gestiones que hemos visto en los últimos años, la gran preocupación, si bien es global, es para todo el distrito, pero sabemos que se apunta mucho a lo que es el problema social que hay en Sandungaray. Sí, tal cual. Hay problemáticas, pero bueno, estamos para empezar a gestionar y a solucionar todo lo que se pueda. Si conseguís el voto de todos los rojas, casi tenés la elección ganada en Salto Caray. Sí, lo vamos a tener. Bueno, ¿cuántos son? ¿Cuántos rojas hay en Salto? Sí, tenemos, somos unos cuantos. ¿Eh? Claro, sí, son unos cuantos. Bueno, y experiencia en política, vos decías, a través del justicialismo, has estado militando, entonces. Sí, estuvimos, sí, hace 2 años, 3 años más o menos que empezamos, y la verdad que
que me gustó mucho, así que meterle para adelante. ¿Y qué fue lo que te, digamos, te impulsó a esto, ¿no? De por ahí no quedarse en la cocina de la casa criticando y decir, bueno, a ver qué puedo aportar, ¿no? No, ayudar a la gente, y sabemos que hoy en día te tenés que involucrar tanto las instituciones como todos lados, porque si no todo va desapareciendo de a poco. Si no te involucras, sentado en tu casa no podés resolver nada, así que es la mejor manera de involucrarse y poder sacar las cosas adelante. ¿Y qué mirada tenés con respecto, y te sigo preguntando sobre Sandungaray, porque Sandungaray es pueblo turístico, sí. Y sabemos que, bueno, el distrito está creciendo muchísimo, muchas veces hemos charlado con los actuales concejales, mismo con el intendente, el tema de planificación, que es fundamental para saber cómo podemos crecer de manera ordenada, ¿no? De no frenar el progreso, pero sí tratar de hacerlo lo más ordenado. Y sabemos que Sandungaray, la mirada está puesta, y de hecho se han comprado muchos terrenos y demás. ¿Cómo ve el vecino de Sandungaray ese crecimiento? Porque, bueno, sigue teniendo ese aspecto de pueblo que lo identifica, pero bueno, sabemos que de a poquito empieza a haber otro tipo de movimiento ahí. Sí, no, Sandungaray sí ya creció bastante, si bien ya están haciendo muchas cabañas de todo, la mayoría de la gente va a trabajar a Sierra de la Ventana. Sandungaray le falta crecer un poco lo que es turístico. Si bien tenemos muchas cosas para ir a recorrer a Sandungaray, falta que el turismo también se centre un poco acá. Esa sería una de las causas principales para rever y decir que el turista también puede ir a Sandungaray y tenga cosas para hacer. Además, lo que puede vender muy bien Sandungaray, de hecho lo hace cada vez que le toca, es el sentido de pertenencia. Exactamente. Es una de las localidades del distrito que sorprende realmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora tuvimos la fiesta del pueblo, que la verdad que estuvo muy lindo, sí. Que uno ve, y lo hemos visto en varias oportunidades, ¿no? Los vecinos cuando por ahí se acercan al intendente le van a pedir por ahí lo que le falta, que es poquito en realidad, porque ya el resto se encargó los vecinos, ¿no? Y instituciones que colaboran y demás. Es como que esto que dice Miguel, creo que es clave ese ADN que tiene, ese sentido de pertenencia, que ojalá lo tuviéramos muchos de cada localidad, ¿no? Sí, la verdad que es único. El sentido de pertenencia de Sandungaray, la verdad que es admirable. Sí, después se pueden discutir de política, obviamente, cada uno con su librito, pero cuando hay que trabajar por la comunidad, han todos demostrado trabajan. Siempre que laburan todos juntos, ¿no? Exactamente. Sí, es un lindo ejemplo a poder seguir. Bueno, y de acá al 22 de octubre, ¿cuál va a ser la actividad? Desde que empezamos ya el primer día salimos a recorrer la calle, así que ya estamos recorriendo todo de a poco y siempre con tiempo. Me gusta hacer las cosas con tiempo, cosa de que no llegue el momento y estar bien preparado. ¿Y qué te dice la gente cuando vas a verla? Porque, a ver, hay gente que partidariamente tiene su corazoncito, hay otros que tienen su problemática y a veces lo aleja de la política, algunos ven la realidad nacional y por ahí te dicen, no, en medio de política no me digas nada. ¿Qué? Porque es distinto el vecino que está mano a mano y en el día a día, ¿no? Sí, sí, la verdad, tenés de todo, ¿eh? Tenés de todo. Hay mucha gente que le gusta, hay muchas veces que no le da mucha importancia, pero la verdad que cuando vamos nos reciben muy bien. Vos decías que, bueno, mayoritariamente en las PASO ganó la lista de Trankel. ¿Ves un acompañamiento ahora para...? Sí. Sí, totalmente. Totalmente, porque nosotros le planteamos que vamos todos por el mismo lado. Así que la gente tiene que saber eso, hay que tirar para el mismo lado. No queda otra cosa para mirar. Carmen, ¿ha quedado conformidad absoluta o siempre hay alguno que por ahí dice no, yo no comulgo con Bordoni? Puede pasar. Vos sos vicepresidente del partido, ¿no? Sí. Dejar conforme, obviamente, a todo el mundo es imposible, Miguel. Hay opiniones encontradas, pero mayormente, inclusive como decía recién Matías, hasta en la, por ahí en la charla, viste, más con la gente, con el vecino común, o un poco la gente plantea esto, ¿no? De dejar las rivalidades de lado y de centrarse en el trabajo que realmente nos tenemos que centrar. O sea, es casi lo que hemos estado escuchando. Charlamos mucho con Cayu todos los días y es lo que escuchamos en los vecinos, o sea que también era, me parece, algo necesario. La gente está agotada, la gente, sí, está cansada. Hasta el hartazgo de peleas. Y sí, en general la gente, viste, que es como que está reticente con el tema de la política en general, sin hablar de partidos, ¿no?
Entonces, bueno, y en el contexto, digamos, en el que estamos viviendo, obviamente que es entendible también. Pero bueno, es necesario que estemos transitando por esto y justamente aprovechar el camino, ¿no?, y la oportunidad que nos da la democracia. O sea que, en ese sentido, bueno, por más de que, digamos, uno a veces no quiera escuchar más o no quiera escuchar más propaganda política, porque viste que la gente te lo plantea también, bueno, es necesario transitarlo y bueno, y lo vivimos con alegría porque estamos en democracia, ¿no? Eso está bueno, y está bueno el hecho de que la gente se vaya acercando también a las estructuras políticas, ¿no? O sea, que independientemente de quién vaya a ser candidato o no, que la gente participe, que es más, cuando vayas a tener que elegir una lista, no tengas que andar corriendo para completarla, sino que seguro, realmente... Y también es importante lo que decía hoy el intendente, el tema de la gente joven, ¿no? Porque justamente es donde me parece que hay que apuntar a sumar juventud para poder renovar, ¿no? Porque además es importante también tener ideas nuevas y gente que participe no solo en las estructuras políticas, sino también en las instituciones que hablábamos hoy, que es tan difícil de llevar a cabo, porque parece que, viste, que a veces las instituciones se renuevan siempre con las mismas personas porque no aparece gente a colaborar o, bueno, o a participar por el compromiso en sí, ¿no?, que conlleva. Bueno, eso también es importante, ¿no?, que se involucre la juventud. Sí, evidentemente en las instituciones está haciendo falta mucha gente, de hecho, para darle continuidad, al menos, a todo lo que se vino haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Le pasa a los clubes, le pasa a cualquier tipo de institución. Habría que hacer una escuela de dirigentes en algún momento como para... Igualmente el que participa en la institución, bueno, Pino lo sabe bien, ahí hay una escuela ya de por sí. Es decir, cuando vos entras a una institución empezás a aprender, como mínimo. Si no tenés experiencia, aprendés. Pero bueno, no hay predisposición de mucha gente para participar. Ese es el gran tema. Sí, por ahí también, viste, la vida acelerada que llevamos, digo yo, ¿no?, en todo sentido, lleva a que la gente por ahí no se quiera comprometer por el hecho justamente de no poder cumplir también, viste. Hay situaciones en que, no sé, hay familias que tienen dos o tres trabajos, o sea, no tienen tiempo, viste. También hay una realidad paralela, no es que toda la gente no se quiere comprometer con las instituciones del pueblo. O sea, hay realidades, viste, que se conjugan a veces en contra, ¿no?, de esto, ¿no?, de la renovación de gente en las instituciones. Y donde tenés que establecer un orden de prioridades en la vida de cada uno. Tal cual. Y a veces, claro. A veces es complicado. Bueno, Cayu, ¿qué más quedó algo por decir? Vamos a seguir charlando, quédate tranquilo. Vamos a volver, sí, tal cual. Así que, no, decirle a la gente que bueno, que nos acompañen, que vamos a salir todos juntos adelante. Bueno, Carmen, gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Sergio, bueno, para charlar hay un montón de temas. En la semana seguramente vamos a estar conversando sobre obras, particularmente, pero lo vamos a pormenorizar. Perfecto. Bueno, esto del que vos adelantaste... Es la noticia que estábamos esperando, porque realmente estaba el transformador ahí y con esto de la famosa sira que había, que no se podía sacar dólares del país, bueno, se pudo resolver. Y bueno, ya está el repuesto, van a venir técnicos a ponerlo en funcionamiento y en las primeras semanas de octubre, hoy me llamaron de EDES para consensuar con Interpac, porque va a haber un corte durante muy probablemente 4 o 5 días, que van a tener que abastecerse con generadores, para tener nuevamente, ya te digo, nada menos que el doble de potencia de lo que veníamos teniendo. El trafo hace rato que estaba, ¿no? Y llegó en enero del año pasado. De este año, perdón. ¿Una cuestión burocrática? Burocrática, faltaban $2.500 que pudieran salir del país, nada más. Eso era lo que faltaba. $2.500. Nada más. Es una, parece, como yo digo, es una pavada, es una pavada. Son las cosas que en la política, porque no estamos diciendo $2.500.000 salen del país y no vuelven más. $2.500. Nada, son las cosas burocráticas que tienen que cambiar, sea el partido político que esté gobernando, cualquiera. Esta burocracia no puede existir más. Porque bueno, tuvimos la suerte que no pasó nada, que no salió ningún trafo de servicio de Bahía Blanca como pasó el otro verano, pero teniendo un transformador comprado con lo que vale un transformador de 30, teniéndolo ahí de gusto, como tal vez se podría haber utilizado en otra localidad, no sé, lo que sea,
Pero bueno, ya está. Ya, hoy me avisaron que la primera semana de octubre tuve que llamar a Interpack para avisarle que se vayan abasteciendo de generadores y demás. No sé cómo lo generarán, pero bueno, va a haber seguramente Interpack alguna parada o algo así. Pero bueno, es una noticia muy importante para todo el crecimiento del distrito, ¿no es cierto? Y bueno, nada, es simplemente una de las tantas cosas que se ha logrado con el consenso de la provincia de Buenos Aires a través de Axel Kicillof. Obviamente que faltan cosas y van a seguir faltando, porque de hecho no se llega. Esta declaración ha dejado trunco muchos proyectos, como por ejemplo lo de la Ruta 76. Y obviamente, fíjense que todas las obras viales de la provincia de Buenos Aires y de la Nación están casi o paradas o semiparadas. La inflación ha limado los presupuestos y hoy la atención está en otro lado, la atención está en que la gente pueda comer, pueda llegar a fin de mes, y me parece que es lo lógico. Lo otro puede esperar, ver cómo organizamos el país cuando nos toque ser gobierno nuevamente a nivel nacional y provincial y ver cómo salimos adelante de esta Argentina que tiene muchas riquezas, tiene muchas cosas para salir adelante. Sobre todo ahora tenemos el gasoducto, se espera una cosecha récord de la soja y del maíz, donde en otros países como Estados Unidos hay sequía. Entonces tenemos todas las perspectivas para que el 2024 sea un año muy positivo para la Argentina. Lo que necesitamos es el gobierno nuevamente, porque creo y confío que el único que puede sacar esto adelante es Sergio Massa, presidente de la Nación. Así que nada, simplemente eso, e invitar a la gente el 21, se va a hacer en el centro de jubilados, porque la última vez que lo hicimos tuvimos que utilizar dos salones, en nuestro salón y el de al lado, de la casa de fiesta de al lado. Queremos consensuar a toda la gente y bueno, va a ser el día 21 a 20 horas, creo, una cosa así. ¿Con la llegada de la primavera? Con la llegada de la primavera. Antiguamente iba a Ventana a festejar, hoy vamos a hacer el lanzamiento de una nueva lista para competir en las elecciones. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Bueno, ¿jueves que viene? Jueves que viene, bueno, vamos a volver un poco a la parte institucional y también, bueno, hablando un poco de política también turística para lo que va a ser el jueves próximo y también, bueno, el ámbito educativo va a estar ligado entre las propuestas que vamos a tener para el próximo jueves. Y después, bueno, ya entramos en los últimos jueves, que bueno, vamos a volver a charlar con el intendente, vamos a charlar también con Mario Rodríguez, con Labarthe, y nos va a quedar el último programa previo al 22, que va a ser el debate. ¿Va a venir Bordoni al debate? ¿Va a venir Bordoni al debate? Sí, el debate. Se sacó el micrófono, Bordoni. Ya se despidió, ya está despedido. ¿El debate cómo no va a venir? Sí, bueno, dijo que sí. Dijo que sí. Perfecto. Ya tenemos un asistente confirmado. No, dos. Mario había dicho que sí también. Mario también dijo que sí. Nos falta preguntarle a Federico Labarthe. Bien. Bueno, nos vamos. Nos vamos. El próximo jueves nos vemos. Hasta entonces.